nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que en Cristo nos hace presente y nos acerca al reino de Dios su Padre, esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y que no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Ojalá no merezcamos que Cristo diga de cada uno de nosotros, tú no estás lejos del reino de Dios, no estás lejos de mí, porque cuando empezó a misionar, cuando empezó a predicar la buena nueva, dijo, crean en mí y crean en el Evangelio, el reino de Dios ha llegado a ustedes. La plenitud de ese reino la conoceremos en el cielo, pero un anticipo y un comienzo de ese reino fue inaugurado por el propio Cristo. Acercarnos a Jesús es hacernos constructores de ese reino. Acercarnos a Jesús es acortar distancia con la plenitud de las bienaventuranzas que nos tiene prometida. Es animar a otros también al ver un testimonio creíble en el seguimiento de Jesús. ¿Cuánto bien podemos hacer estando cerca de Cristo para acercar a otros? ¿Y cuántos daños podemos realizar tristemente también cuando al alejarnos también consciente o inconscientemente hacemos que otros también se alejen? Que este tiempo de Cuaresma nos anime a acercarnos más y más a Jesús, a estar cada vez más cerca del reino de Dios su Padre. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga y les anime en este viernes de Cuaresma el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.